Esta secuencia está esperada por todos los niños. Y como hoy viernes, mañana sábado no hay colegio, aquí les tengo, niños. El amigo de los animales nos va a hablar de la jirafa. Vamos a verlo. ¡Hola! ¡Hola, amiguito! ¿Cómo están, amiguito? Llegó el Sanchito, Miguelito. ¿Cómo están, amiguito? Bienvenidos a mi secuencia Defendiendo la Naturaleza. Un espacio para la defensa de los animales, de la fauna animal. ¿Cómo están, amiguitos, los animales? Acá está la tortuga Patrick. La tortuga Patrick. Ay, sí. Qué rico duerme, Patrick, qué rico duerme. Y acá están todos mis amigos, el loco, todo. ¿Cómo le dicen al loco? El demonio de Tasmania. Bien, hoy día les voy a hablar de un animal considerado uno de los más altos del mundo. No es Margarito, ¿eh? Porque Margarito no es un animal. Hoy les voy a hablar de la jirafa. De la jirafa. Miren mi jirafa. Saluda. ¿Cómo puede ser? Está con gases. ¿Cómo puede saludar a la jirafa si la jirafa es muda? No habla, pero saluda. Ah, ya está saludando. Está haciendo un esfuerzo para que le salga voz. La jirafa. Hoy les voy a hablar de la jirafa. La jirafa es un animal mamífero cuadrúpedo de cuello largo que pertenece a la familia del profesor Jirajuales. Pero las hembras se parecen a Gaby Pérez del Solar. Son bien largas. La jirafa es muy estirada. Es muy estirado, claro. A todos mira petulante, así, arrogante. A todos mira por debajo del hombro. Aquí. Bien arrogante. Una chula, ¿qué es eso? Una chula. La jirafa tiene dos antenas. Una es AM y la otra FM. Dos antenas en tu cabeza. Ya. Tu lengua de la jirafa es negra. Ya. No va a empezar porque está envenenado, está intoxicado. No, lo que pasa es que la jirafa todos los días come su chupetín pintalengua. Por eso que es negro su lengua. La jirafa se alimenta de los frutos que crecen en los árboles. Ya, pero no necesita trepar porque como es altota, hasta más grande que el árbol es. Se tiene que agacharse para comer los frutos. Es grandota. Por eso las jirafas deberían ser contratadas en Luz del Sur para que coloquen los focos sin necesidad de escaleras, ¿sí o no? Ahorrarían mucha plata. La desventaja, ¿saben cuál es? No usa corbata porque le sale muy caro. Como su cuello es bien largo, mira la corbata que tiene que usar. Y peor, no usa chalina porque tuvieran que usar 40 metros de tela para envolver todo su cuello que es bien largo. Hasta 5 ovejas tuvieran que matar para hacerle su chalina de la jirafa. La jirafa, hay una jirafa bien famosa, ¿ya? La jirafa de Madagascar, Melman. ¿Han escuchado de Melman? Esa jirafa bien linda, también bien graciosa, como la cebra. Su digestión de la jirafa es lenta, ¿ya? Es lenta. Porque la comida, tú sabes cómo... Llega acá a la boca, como tiene su cuello bien largo, 3 días para llegar hasta su estómago. ¿Ya? ¿Ya? Y su chanchito en 6 días, cuando bota su chanchito, en 6 días sale, recién sale su chanchito. Por eso no toma chela, por ejemplo. La chela le cae mal a la jirafa, porque la toma helada, a su estómago llega caliente y le cae mal. Ah, es difícil que la asalte, esta es la ventaja también de la jirafa, es difícil que la asalte, ¿ya? Porque necesitas 20 personas para cogotearlo. 20, para ponerle el cuerpo, si no, no lo puedes cogotear, como tu cuello es largo, no la ahorcas. La jirafa, ¿sabe qué es la jirafa? ¿Cuál es el colmo de una jirafa? Que se endeuden, gasten toda su plata y se queden hasta el cuello. La jirafa es un animal lleno de manchas, todo su cuerpo está con manchas. Ya, y le voy a contar un chistecito de las manchas. Dice que tiene un señor que se iba todos los días a quejarse en una lavandería. Se quejaba de una mancha en su camisa. No, que todos los días se iba a quejar. ¿Sabe cómo se llamaba este señor? ¿Cómo? El Quijote de la Mancha. Bien, esto fue todo, amigos. Nos vemos para contarles del otro animal. Nos vemos, amigos. Chao, Guillermo. Chao, Giovanna.
Llegó la zarigüeya. Don César. El buitre. Buitre seco.